encuentra con nosotros el licenciado Guillermo Esteta, justamente quien es el presidente de la Federación Mexicana de Polo, que justamente, pues ahora sí que tienes mucho que ver en esta selección mexicana, que tú viste a cada uno de los seleccionados, que has estado con ellos, has estado conviviendo con ellos hasta llegarse este momento del abanderamiento y ya, el viernes pues se van, ¿no?, a Florida. Bienvenido como siempre y platícanos acerca de la selección. Ah, gracias a ustedes, gracias Fabiola, siempre es un gusto estar con ustedes. Y bien, como tú comentas, sí, tuve ahí un poquito que ver en todo este tema, en todo este proceso. Yo realmente lo que quiero hacer como presidente de la federación es ya dejar un camino, dejar una estructura. Tú sabes que uno no es eterno, a mí ya me queda poco tiempo en la federación, prácticamente 2 años, menos de 2 años lo que me queda en la federación, y yo lo que quiero, o la pretensión que tengo, es de que se quede ya una estructura, que se tengan ciertos lineamientos y que se tome ya con mucha seriedad el poder formar la selección de polo. Lo primero que hicimos es que vimos las posibilidades de los posibles coach y realmente junto con mi consejo directivo estudiamos todas las opciones. La mejor opción por mucho fue el señor Diego Solórzano, que nombramos como coach, y luego ya junto con él, obviamente siempre dándole la carta, la mayor carta a él y dándole, respetando su punto de vista, se conformó ya prácticamente a los 8 seleccionados, a los 4 titulares y a los 4 reservas. Y luego ya el proceso de, como tú bien dices, de entrenamiento que tuvimos y de preparación ahí en el Club de Polo Valvanera. ¿Cuáles son esos 4 seleccionados y esos 4 reservas que, bueno, pues vale la pena de mencionarlos, ¿no? Y cada uno que son jóvenes y muchos también, algunos ya con mucha experiencia en el deporte, ¿no? Y efectivamente, todos son jóvenes, creo que el mayor tiene 25 años, pero los 4 seleccionados son Mariano Gracida, Carlos Hernández, Juan José de Alba y Alejandro González Keil. Muchachos jóvenes, están muy bien preparados. Y luego los reservas, ahí nos vamos un poquito sobre la experiencia y nos fuimos con Valerio Aguilar, nos fuimos con Carlos Gracida, hijo, nos fuimos con Santiago Hosnaider y con Diego Velarde. Y bueno, a partir del viernes se van, ¿cuál es el, cómo es el proceso de las eliminatorias ahorita? A partir del viernes llegan a Florida, ¿qué es lo que hacen? Bueno, nos vamos el viernes en la mañana, el sábado a las 3 de la tarde tenemos una práctica para mover caballos. Luego el domingo nos invitaron la gente de la USPA, nos invitaron a ver la final de la US Open, nos dieron un palco a la federación. El lunes en la mañana tenemos la reunión, la junta técnica, tenemos la entrega de las camisetas y luego lo más importante, tenemos el sorteo de los caballos. Entonces vamos a estar ahí pues muy concentrados y muy activos, sobre todo el lunes para que nos toque un buen lote de caballos. Luego el mismo lunes en la tarde tenemos ya la primera práctica oficial. El miércoles tenemos el primer juego, el viernes tenemos el segundo juego y el domingo 30 tenemos el último juego. Esperemos que sea dentro del estadio del IPC. Y digo que esperemos porque mucho depende de las combinaciones de los resultados, pero prácticamente si nosotros ganamos el primero y el segundo juego, garantizamos jugar contra Estados Unidos la final en el estadio, en el IPC, que es el International Polo Club. Y ahí lo más seguro es que, o todo indica que pudiéramos jugar contra Estados Unidos, y ahí se va a definir el pase para el Mundial. Ciudadanos, deportistas, integrantes de la Selección Nacional de Polo, que competirán en las eliminatorias de la Zona de Norteamérica 2017. Vengo a nombre de México a encomendar a nuestro patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio.
protestar, honrarla y defender con lealtad y constancia. Al concedernos el honor de ponerla en vuestras manos, la patria confía en que como buenos y leales mexicanos sabréis cumplir vuestra protesta. Esto es algo que yo vine platicando con el buen amigo, el licenciado Pedro Benítez. Obviamente pedimos la autorización y, como lo comenté hace rato, estamos muy agradecidos con don Alfredo Castillo por permitirnos utilizar sus instalaciones. Y yo creo que es importante que el abanderamiento se haga de una forma formal, que se haga siguiendo todo el protocolo. Pues ya que, como te comento, pues ahorita vamos en miras al próximo mundial y quisimos hacer las cosas bien desde el principio. Muy bien, pues muchísimas gracias y sobre todo éxito, ¿no? Para a partir del viernes toda la buena vibra y energía por parte de México hacia ustedes. Sí, la verdad vamos con muy confiados y llevamos con muy buena actitud y pues esperemos el día 1 de mayo llegar aquí a México y tener esa buena noticia.